Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comenzamos su programa La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor y es grato poder compartir con ustedes esta jornada. Hoy estamos de vuelta para compartir las principales informaciones del día. Y bueno, tenemos incluso buenas noticias que nos alegran la mañana. Pero de eso voy a hablar más adelante, porque la que vamos a mostrar ahora es una... Es un reportaje que se ha hecho, un informe ejecutivo, y que ha trascendido como reportaje en varios periódicos estadounidenses, en prensa europea. Escojo el periódico El País porque es como La Lengua, un periódico, La Vanguardia. Escojo España, La Vanguardia de España, donde ustedes van a ver la fotografía de este hombre que lo vamos a mostrar a continuación. Tiene el director esa fotografía, baja un poquito para que muestre la cara de ese sujeto. Él es un entrenador de fútbol, de niñas, de jovencitas, Christy Holly. Él es una persona que durante muchos años estuvo trabajando como entrenador, y hay la evidencia de que se cometió negligencia frente a las denuncias de abuso sexual por parte de alguna de las niñas. Si regresamos al hilo de Twitter que publica hoy el diario La Vanguardia, que está publicando parte de este informe, vamos a encontrar que dijo que básicamente invitó a una joven a ver una película. No le dijo que iba a ser de pornografía ni que intentaría violarla. Ella quiso escapar, pero la obligó a tener algunos actos en esa oportunidad. Posteriormente, utilizó su poder como entrenador, y a pesar de que ella quiso evitarle a toda costa, él hizo que volviera a verse a solas. Esta vez dijo que quería que vieran la grabación de un partido, y dijo: cada pase que falles te meto mano, la amenazó, y así lo hizo, la tocaba permanentemente. Ni es el único caso, ni se está haciendo nada para evitarlo. Así de crudo es el informe, que está desvelando el acoso sistémico que sufren las jugadoras en Estados Unidos por parte de sus entrenadores. Ellas denuncian y las autoridades, clubes y otros entrenadores hasta el momento han mostrado que les ignora. El documento describe abusos físicos, verbales y emocionales, y hay que decir que básicamente ha sido realizado por una ex fiscal general. Hay un grupo de mujeres fiscales, abogadas prominentes, que han dicho que los abusos están tan arraigados, tan profundamente en el fútbol femenino, que ha comenzado en las ligas juveniles, y que algunos incluso pasaban como si fueran eventos normales. Ella ha destapado, este informe ha destapado prácticamente actos que parecían normalizados, ha tenido consecuencias. De inmediato, algunos de los entrenadores han tenido que renunciar. A la lista de ese ciudadano se suman otros entrenadores. Hay que ver en Twitter, por ejemplo, donde se está publicando, he entrado a algunos diarios estadounidenses donde se está publicando el testimonio de jugadoras que se animaron, ya que encontraron a alguien receptivo para las denuncias, a hacerlo público. Si comparto esto es porque en los grupos cerrados, muchas veces en los grupos deportivos, en las empresas, en las instituciones, puede existir acoso sexual, puede existir vestigios de acoso o de abuso, y todo el mundo debería decir que este es un tiempo en el que se rechazan esas prácticas. Da mucha vergüenza saber que alguna de estas jóvenes notificaron. Otra vez vuelve a ocurrir en los Estados Unidos. Ya vimos el equipo de gimnastas estadounidenses, que el principal entrenador está condenado a prisión por los abusos que de manera sistemática tuvo sobre las jóvenes. Una de esas jóvenes llegó a hablar con su familia. La familia no le creyó porque él era un hombre muy amable, muy amigable, muy entregado también con las familias, y esa muchacha terminó suicidándose. La verdad es que creerle a las víctimas, gestionar que las denuncias sean posibles, es un desafío. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, y lo comparto porque puede ocurrir en cualquier rincón del planeta, en cualquier parte, puede ocurrir con mujeres de todos los estratos sociales. Ya vimos nosotras, por ejemplo, a las mujeres del mundo del cine, donde algunos de los directores más destacados utilizaban ese camino
que es un camino represivo, totalmente ilegal, que choca con las leyes, pero que al pareciese que se normaliza. Ninguno de nosotros, y siempre uno lo dice, si por lo menos le queda a par de personas esa idea cuando compartimos un programa en sus espacios donde usted está, en las familias, porque también se dan abusos en las familias y parecen ocultarlo. A mí me preocupa mucho la cantidad de abusos de niñas y de niños que recibo todos los días, muchos casos que no puedo presentar porque es simplemente poner a una familia en riesgo, sobre todo familias que a veces no parecen dispuestas a ir ante una autoridad y buscan que la prensa intervenga, pero no es un caso tan fácil, es muy delicado. Es de denunciar si no existe una orden o por lo menos una iniciativa a nivel del Ministerio Público. No lo soporten, no es necesario. Y a las, al mundo deportivo también, a las muchachas, eso es algo que debe estar siempre, tener políticas capaces de detectarlo, capaces de pararlo, medidas claras para que no ocurra eso. Es increíble que Estados Unidos, que ya vivió esa experiencia con un equipo olímpico, vuelva y le ocurre otra vez, esta vez con chicas que son del área del fútbol. Están sus testimonios, he leído crónicas, muchas de ellas brutales, salvajes, de actos que se cometieron en su perjuicio por varios de estos hombres que están procediendo a renunciar. Algunos han renunciado apenas el mes pasado, enterados de la investigación. Otros han sido cancelados, algunos le decían que era un retiro y ahora se aclara que no hubo tal retiro, sino una situación de esta naturaleza. La demanda más socorrida, digamos, que hay en este momento es que sean procesados por la justicia estadounidense. Ojalá y eso se produzca para que dé una lección. En el diario La Vanguardia de España pueden encontrar parte del informe completo. También los diarios norteamericanos hoy, en su mayoría, recogen una que otra crónica. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez, tenemos mucho contenido esta mañana. Buenos días a los que se acaban de integrar.